Torchlight Brigade Week here at Corvus Belli, and we have some epic boxes to give away. Drop your comments using the hashtag InfinityTorchlight and share, interact, and subscribe on YouTube, X, Instagram, TikTok, or Facebook for your chance to win a copy of this new Infinity Action Pack. Good luck and keep connected. Hola y bienvenidos una vez más a Corvus Belli. Yo soy Carlos Bostri, detrás del teléfono está Connie haciendo este vídeo para vosotros y estamos en medio de la semana Torchlight Brigade, la brigada de la antorcha que lleva a la luz a donde está la oscuridad, la injusticia y la maldad humana. Llegan ellos, la antorcha, huyamos, traen la justicia, porque a veces hay que ponerse ahí y lo pagamos todo. Venga. Vamos a hacer el vídeo de Gladius Team, el equipo Gladius, los refuerzos de O12. Y me diréis, pero si eso ya se vio, es viejo esto, no es viejo como lo vamos a hacer hoy. Vais a ver. Bueno, equipo Gladius. Estoy haciendo reír a Connie con esto. Así es como baja la nave de O12 y se abre la puerta y sale el equipo Gladius. Son los refuerzos de O12 y se componen de... Jack Boots. ¿Habéis visto los Jack Boots? Jamás los habéis visto así. Estos son los bocetos rechazados de los Jack Boots. Se hacen rápido, en pilot, para tener cuatro ideas rápidas y se elige uno. ¿Cuál es el elegido? El de la izquierda del todo. A partir de ahí, desarrollas, haces la línea, el color, todo el mundo queda contento y ¡pum! Va al dossier con sus armas. Estos son los Jack Boots. Tienen tres figuras en la caja de refuerzos alfa de 12. Team Gladius tiene Jack Boot con Spitfire, figurón. Jack Boot con su machine gun, sin casco, y un poco la cara que se ve ahí es una cara que llegó a ver en un concept de que veis, podéis ver en los bocetos que hay ahí arriba. Y luego Jack Boot con combi con lanzallamas ligeros. Esas son las tres figuras de lo que es más o menos la infantería básica, los refuerzos de O12, los Jack Boots, ok. Seguimos, y aquí tenemos los tres bocetos de las agentes Ment, que siempre se buscó que fuera femenino, y tenemos tres chicas con mucho liderazgo. Se eligió la de la izquierda del todo, monísima, que tiene así ese punto cami, y la tenemos ahí en el concept final, con su gabardina, su boinita, monísima. Esa es la figura de la agente Ment, las líderes de los refuerzos, en cierto sentido. Ahí tenéis otra vez los bocetos de las Bidoc, también se buscaba que fueran chicas. Ahí hay, distingo varios maniquíes clásicos de Corvus Belli, y finalmente salió elegida la de la derecha del todo, que es el diseño final de Bidoc, que va con escopeta de abordaje y con fusil de tirador. Ahí tenéis dos figuras, dos renders preciosos de la Bidoc con escopeta y con fusil de tirador. Y finalmente, esas son las figuras que van en la caja, pero luego, más adelante, saldrá un blister sencillo con el Nightshades, ¿ok? Que es como el ninja de O12, en cierto sentido, de los refuerzos. Tenéis ahí tres bocetos muy bonitos de lo que fueron los Nightshades, que vemos que uno lleva los pantalones de Saladino, de Hack Islam, de la figura vieja de Saladino, porque se entendía que el enlace de O12 de Hack Islam era Saladino, llevaba unos pantalones que siempre se consideraron que iban a ser los pantalones de O12, y eso se trajo de vuelta pues en los Jack Boots y en esta figura del Nightshade, que queda muy bien, queda como un ninja tremendo. ¿Veis qué opción fue elegida y cuál es el concept final de lo que son los Nightshades? Este es el vídeo que os ha mostrado cómo van a ser los refuerzos, cómo se han ejecutado desde su versión más plana de boceto a pilot rápido hecho en una hoja a lo que es el concept y a lo que es la versión 3D final de la que es la miniatura, que es un proceso muy bonito de ver. Y este vídeo es para vosotros, espero que os haya gustado. Aquí estamos en esta cocina de Corvus Belli enseñándoos las tripas de nuestras cositas para que vuestro disfrute. Espero que estéis disfrutando de la semana temática de Torchlight Brigade. Decidnos en los comentarios qué es lo que más os gusta. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós.